Yo dejé de estudiar como a los 17. No seguí estudiando porque me puse a trabajar, ya tenía a la niña. Después de 2 años me encontré con el programa. Cogí pues un camino que no debía haber cogido, o que bueno, hacer parte de un grupo armado. Ya tomé la decisión pues de abandonar ese grupo armado porque vi pues que no era el camino y caí a una cárcel, a una prisión. Ya cuando salí, entonces ya me vinculé con la ARN. Entonces ya ellos me hicieron la propuesta de ingresar a un entorno productivo donde iba a continuar con mis Y pues estudios. lógicamente estoy purgando mi condena acá, pues con unas nuevas oportunidades que me está dando pues el INPEC para poder salir adelante. En cierta forma este tipo de oportunidades me ha cambiado la vida porque me están ayudando a ser otra persona muy diferente, me ha ayudado a cambiar la mentalidad. En este modelo sí nos facilitan las horas. Nosotros mismos escogimos los días porque algunos están trabajando. Pero los docentes que tenemos hasta el momento han sido personas muy íntegras, porque son personas que saben enseñar y eso es lo que a uno también como que lo motiva a querer aprender. Cuando yo estaba, que hacía parte de un grupo ilegal, pues yo no tenía un horizonte, pero cuando comenzó la educación me transformó. Entonces dije, no, hombre, yo voy a dejarme utilizar de la educación, que es lo mejor. Entonces qué bonito mirar a una persona que quiere superarse y tiene sueño y ayudarlo a cumplir su sueño. El modelo educativo flexible es un modelo que se adapta al estudiante y que tiene algo para mí como muy especial con su proyecto de vida. Es edificante tener en las aulas a este tipo de personas que ya está en un proceso pleno de reestructuración de su modelo de vida. Entonces, para nosotros es muy importante es el proceso de oportunidad, que ellos encuentren dónde mostrar que quieren y que son capaces de hacerlo. Perfecta para pues, la ayuda para aquellas personas que no tenemos la posibilidad de poder avanzar y echar adelante pues, en el estudio. Muchas personas que acuden al servicio educativo son esas personas que aspiran a mejorar e incluso a irse lo más pronto de aquí, porque tienen metas y proyectos que realizar afuera, porque consideramos que el estudio es la forma de elevarse de la persona. Para mí ser bachiller significa darle un mejor porvenir a mis hijos, tener un buen trabajo, tener una mejor calidad de vida. Pues ¿sabes? Lo que me motiva para ir a clase es aprender, saber cada día más y las matemáticas, que me encantan las matemáticas. Lo que me motiva para yo estudiar es ver a mi familia con una casita, es cumplir ese sueño de mi mamá. Yo quiero salir como instructor en el manejo de explotación de huevo comercial, enseñarle a otras personas mis conocimientos adquiridos en el sector. La charla y el curso que nos están dando acá me están llevando a tomar unos planes, replantear mi vida y, si Dios quiere, poder seguir estudiando y a recuperar a mi familia, a mis hijos que los amo tanto. Esas serían mis satisfacciones más grandes, que yo esté por ahí, por la calle, por donde sea y mirar que este estudiante pues, hizo parte del modelo y que hoy día es un profesional. Bueno, mis compañeros son muy tratables, nos las llevamos todos muy bien, somos muy unidos. Mis vecinos y compañeros, ellos y yo nunca habíamos tratado. Después que nos metimos en el programa, ya empezamos a tratarnos todos, nos las llevamos muy bien. Si hay algún problema, tratamos de hablarlo, algo que no hacíamos ni siquiera cuando no estábamos en el modelo. Sí se puede cambiar y transformar el país a través de la educación. Entonces yo tomo como ejemplo que lo mejor que pudo haber pasado en mi vida es la educación. Y como es lo mejor que pudo haber pasado en mi vida, para eso educo.